Okay, guten Abend. Wie geht es euch? Alles okay? Super gut. Heute sehen wir noch ein paar Präpositionen. Guten Abend. Y son preposiciones que tienen que ver con el tiempo. ¿Sí? Con el tiempo. Y tenemos dos categorías. Zeitpunkt. Punkt es un punto, ¿no? Un punto en el tiempo, un punto específico en el tiempo. ¿Sí? Y tenemos aquí Dauer. Dauer es duración. Zeitdauer, o sea, aquí se trata de un lapso de tiempo. Aquí es un lapso de tiempo y aquí es un punto en el tiempo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Vamos a ver, aquí tenemos las preposiciones, tenemos varias preposiciones diferentes y cómo usarlas. Y empezamos, es como aquí como un manual, ¿sí? Que tú puedes recordar fácilmente. Y tenemos ya habíamos visto, y utilizamos con el tiempo, la hora, ¿no? O sea, ¿qué hora es? Entonces, a tal hora hago tal cosa, entonces utilizo Por ejemplo, siguen entrando, guten Abend. 6 Uhr stehe ich auf. A las 6 me levanto. Me voy a poner en español. Me levanto a las 6 Uhr stehe ich auf. Ahí utilizo el 6 Uhr. También hay otra situación que lo uso. Tenemos aquí Mitternacht. Mitternacht es medianoche, o sea, las 12. Medianoche. Mitternacht. Nacht, ya sabemos, noche, y Mitte viene de Mitte, y Mitte que vimos también ya, in der Mitte, en medio, o sea, medianoche. Ahí también utilizo Mitternacht. Y podemos decir, Mitternacht. Kommen die, en medianoche vienen, ¿cómo decimos fantasma? Ya que varios pusieron sus fantasmas. Kommen die Gespenster. En medianoche vienen los fantasmas. Mitternacht kommen die Gespenster. Aquí también utilizamos Ok. Super gut. Hasta aquí lo entendimos bien. Aquí tenemos 10 Uhr. Und Mitternacht, como ejemplo. Super. Ahora vamos con an o am. Am sería condativo, ¿no? O sea, ahí ya está adentro el artículo. Ok, Caterine, ¿tienes una pregunta?
Caterine, adelante. Si estás hablándome, no te puedo No, escuchar. creo que no te escucha. Yo no la escucho. ¿Otra vez lo mismo que ayer? ¿Sí me está hablando, Caterine? Sí, mis. Ay, no me digan, ¿qué pasa con mi internet o qué? Que vuelva a entrar, mis. No, usted no, sino Catarín. No, pero acuérdense, el problema era ayer, no me acuerdo con quién era el problema, y no se solucionaba. Se fue la persona y volvió a entrar y lo mismo, y ya me salí yo y volví a entrar, funcionó. Ay, lo malo es que tengo que tomar ahorita la foto y luego la tengo que buscar y volver a compartir. Bueno, pues ya, ni modo. No escríbelo, Caterina. Voy a tomar la foto y me voy a salir y volver a entrar. Ni modo. Ah, le está preguntando cuál es más frecuente. ¿Cuál es más frecuente de cuáles? ¿De AN y AM? Ahorita vamos a verlo. Ok. Aquí dice AN y AM. AM sería el dativo y ya está aquí adentro el artículo, ¿no? Ahorita vemos cómo funciona. Ok. Te voy a callar, Maritza. Super. Ok. Am Montag, o sea, los días de la semana, utilizamos am. Ok. Y tenemos un ejemplo. Puede ser am. Samstag muss ich arbeiten. El sábado tengo que trabajar. El sábado tengo que trabajar. Aquí utilizamos. Una pregunta. Adelante. La diferencia entre el AN con N y el AN con M. Ok. Aquí les dije que an es la preposición sola y el am ya está dentro el artículo. Y es el dativo. Por ejemplo, Samstag, todos los días de la semana, tienen el artículo der, como el lunes, el martes, el miércoles, el viernes, el sábado y el domingo. En español también todos tienen der, ¿sí? El. En alemán, der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag, der Sonntag, ¿sí? Todos son der. Ahora, si utilizas an, con el tiempo, en este caso, con los días, tenemos que utilizar dativo. Entonces, der Tag cambia a dem, ¿no? En dativo. Hemos aprendido que der cambia a dem. Entonces, an más dem se une am. Y por eso es am y no an. ¿Quiero más claro? Tal vez también era la duda de Caterina, no sé. No, su duda. Mire, le repito lo que dijo Karen de Catrine. A ver, ¿me pueden decir lo de Caterina? A ver qué dice ella. Dice cuál es más frecuente de usar, si ich esté
6 Uhr auf oder um 6 Uhr? Oh, um 6 Uhr stehe ich auf. Ajá. Ah. Una conversación. Lo puedes usar de las dos maneras. Yo prefiero ponerlo al principio. Siempre es más fácil para ustedes porque si lo ponen en medio, puede haber más error. ¿Sí? Porque tú podrías decir, ay, ¿dónde lo pongo? Ich stehe auf um 6 Uhr oder ich stehe um 6 Uhr auf oder ich stehe oder ich um 6 Uhr stehe auf. O sea, hay más maneras de hacerlo mal. Por eso siempre recomiendo que lo pongas al principio. Eso es como un tip para poder pasar también los exámenes. Y ahí lo único que tienes que hacer es que sigue después del tiempo, sigue el verbo conjugado y después la persona. ¿Sí? Nada más te tienes que fijar en eso. Y no es tan confuso de dónde voy a poner un 6 Uhr dentro de una oración. Porque a veces la oración es corta y no hay problema, pero a veces es muy larga y entonces te podrías confundir. Por eso siempre recomiendo a ustedes que ahorita están en el A2, sí, que lo pongan al principio y también al hablar, que lo pongan al principio. Ya después, cuando están en B2, en C1, ya viviendo en Alemania, pues ya vas a agarrar la onda y vas a decir, ah, ahora ya lo puedo poner en medio, ya yo ya sé dónde ponerlo. ¿Me entienden? Eso es mi recomendación. Por eso siempre lo vas a ver que lo ponga al principio. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿O Caterine? ¿Todo bien? Ok, voy a seguir entonces. Miss Tania y Elena, Elena. guten Sí, Abend. sí, yo tengo una duda aquí, Miss Tania. En la parte superior donde usted ha puesto el color azul, donde dice an y an, ha puesto an con m entre paréntesis dativo. ¿Quiere decir que la con n es en acusativo? A con N es normal, es la preposición sin nada. Ah, ya. Entonces, A con M es en el dativo y en el acusativo cambia o cómo es, instante. Que cambia en acusativo, Elena. Perdón, no lo escuché. ¿Qué es lo único que cambia en acusativo? Los El título. artículos. El masculino, ok. Entonces, el masculino, exacto. Entonces, en este caso de an, tendría que decir anden. Deja. Ay, ay, ay. Pero Sí, esto no aplica con contacts ni con todos los ejemplos, ¿ok? ay, 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 así es lo que usted ha dicho, que Amadén es Am, con M. Ajá, pero es dativo, porque cambia a dem. Bueno. Ay, okay. Ajá, Danke. mira, podemos tener an más acusativo. An más acusativo. Y podemos tener an más dativo. Pero estos dos. Acuérdense que era con posición fija y era también con movimiento. A ver, rápidamente, escriban una oración en el chat de an con acusativo y an con dativo para que yo vea que lo entendieron. No vayan a utilizar esto, sino
algún objeto, algún mueble en tu casa, ¿sí? Algo que pones, porque el acusativo era con movimiento y el dativo era con posición fija. Necesito saber que quedó esto claro. Cada quien escribe, por favor, ahorita una oración con an más acusativo y an más dativo. ¿Ok? 10 minutitos. Es muy importante que esto quedó claro. ¿Ok? Pónganlo, por favor, ahorita. 10 minutitos. Y otra vez no.
Ok, muy bien. Voy a checar. ¿Qué pusieron? Ok, Mercedes dice, ich gehe an den Strand, ich bin am Strand. Perfecto. Edwin, guten Abend. Edwin dice, ich hänge, sería ich hänge die Uhr an die Wand und die Uhr hängt an der Wand. Elena, ich gehe an den Tisch. David, das Gemälde hängt an der Wand. Okay. José, ich gebe das Buch an ihn. No, ich gebe das Buch. De hecho, es Dativ. ¿A quién se lo das? Y ahí no aplica el an. Ich schreibe einen Brief an meine Mutter. Okay. Pero ahí no es el de an con acusativo y an con dativo, dativo de posición fija y acusativo con movimiento. Eso, ahora, quieren, lo voy a explicar después que acabamos este tema otra. Sí, porque sí hay algunos errores. Ich gebe das Geschenk an dich. Tampoco se dice eso, Maritza. Ich gebe dir das Geschenk. Ok, pero lo voy a tomar en cuenta y ahorita lo vamos a ver también. Es que siempre, siempre sale otra cosa, ¿no? Ok. Raúl, Kenny, das Bild hängt an der Wand. Der Mann steht am Fenster. Ok, ahí tienes dos veces Dativ. Ok, Elena, die Maus steht an dem Käse. Ok, ahí sería am Käse, ¿no? Juntas an y dem. Pero no uses dos verbos conjugados a la vez, Elena. Ajá, es ist oder steht. No puedes utilizar las dos a la vez. Ok, Katharine, sie arbeitet an der Schule, ich bin an der Wand. Ok, ahí tienes dos veces posición fija, Dativ. Lionel, am Wochenende gehe ich ins Kino. Ja, pero no pusiste an, pusiste in. Ich treffe mich am Wochenende mit meinen Freunden, ¿no? Freunden. Ya es Dativ, pero por el mit. No es el ejemplo de an. Claudia, Robert kommt in einer Stunde vom Sport. Ok, ahí también pusiste Dativ bien, pero mit von. Con el von. Bruno möchte lieber ins Kino. Ok. Pero ahí es con in. Ok, muy bien. Voy a repetir aquí, a ver si me explico mejor, ¿ok? Aquí an lo pusieron así para que se vea que es la preposición an. Aquí es sin modificar. Y aquí es am, que viene el artículo adentro, ¿sí? Y es dativo. ¿Por qué lo ponen aquí am? Porque se usa aquí. Ok, sí, por eso dice am. Entonces tenemos aquí el ejemplo am Montag. Es de los días. Aquí dice Tage. Y nuestro ejemplo era am Samstag muss ich arbeiten. Ok, luego también combinaciones con el día y la parte del día. Por ejemplo, Abend, tarde, noche, Nachmittag, la tarde, ¿sí? Morgen, podemos decir, por ejemplo, la combinación am Samstag
Morgen. Gehe y einkaufen. Por ejemplo, el sábado por la mañana voy de compras. ¿Sí? Aquí también utilizo el am. Si tengo la combinación con día y parte del día, ¿sí? Y se escribe como una sola palabra. ¿Qué? El siguiente es datum. Datum, nos acordamos que era fecha. Datum, fecha. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos am 5. April. Siempre cuando tú lo dices con am, que realmente dice, quiere decir en el 5 de abril, bueno, no lo dices en español, pero para que me entiendan, ¿qué es lo que pasa en ese día? Por eso tengo que poner am. Por ejemplo, ¿qué pasa el... Yo creo que es el 28 de julio, ¿no? Ahí en Perú, que la independencia es, ¿no es el 28 de julio? Sí, Miss. Ajá, me acuerdo. Ok, entonces, am 28. 28. Juli feiert Perú. Die Unabhängigkeit, la Independencia. Die Unabhängigkeit. En el 28 de julio. Ustedes nada más dicen el 28 de julio, pero piensen, ¿qué pasa ahí? Entonces, en alemán tengo que poner ese en el o en tal fecha. Entonces, am. 28. Juli, 28 de julio, festeja Perú la independencia. Eso es lo que pasa con las fechas. Las fechas llevan aquí ten o ten. Ajá, dependiendo que se facilita más la pronunciación. Ten o ten. Cuando dices en tal fecha pasa tal cosa. ¿Sí? Miss, ahí dice, o sea, el 28 de julio, ¿no? ¿Qué más dice Miss? Perú festeja la independencia. O sea, festeja es fallar. Fayat. Ajá, nos acordamos, ese verbo tú ya lo sabes, Maritza. Sí, Miss. Fayan, festeja. Y tuviste cumpleaños recién, acuérdate, y pusiste una oración con Fayan. Ok, entonces, es Fayan, festeja. Y ahí es conjugado Fayat. Perú, Fayat. El Perú festeja. Muy bien. Ok, luego tenemos también el famoso fin de semana, Wochenende, ¿sí? Fíjense, la primera vez que escucharon la palabra Wochenende dijeron, ay, qué palabra larga y está confusa, dice en, ¿no? De Wochen. mis gente. Ajá, es una palabra común y corriente, ¿sí? Esto también, según avanzas en el alemán, algunas palabras que antes eran así súper difíciles, ahorita ya son fáciles, ¿no? Sí, mis. Muy bien. Entonces tenemos am Wochenende, en fin de semana, am Wochenende, ajá, fahre ich nach, voy a, ¿a dónde voy? Voy a, fahre ich nach Ayacucho. Ay, mi, sí, Semana Santa.
Bien, ok, vamos a ir a Ayacucho. Ok, entonces tenemos aquí también el am. Siempre cuando yo digo algo que pasa el fin de semana, digo am. Ok. Ok, entonces también aquí dice Anfang. Anfang, der Anfang es el comienzo. Der Anfang, comienzo. Am Anfang der Ferien, comienzo de las vacaciones. O sea, al comenzar las vacaciones. Delito, por favor. Am Ende, al final del mes de mayo. Am Ende des Monats. Tenemos das Ende, el final. Am Ende des Monats. Am Anfang der Ferien, am Ende des Monats Mai. También puede ser am Anfang des Monats August o am Ende der Ferien, al final de las vacaciones. Todo eso. Entonces, ahí también utilizamos el am. Por ejemplo, am Anfang des Monats, que sería September, ¿no? Kommt Herr Falco. Podríamos decir, a principio del mes de septiembre viene el señor Falco, ¿no? O bueno, viene la siguiente semana, no lo sé, ¿no? Es un ejemplo. O puedo decir, am Ende. Am Ende des o am Ende der Ferien. Am Ende der Ferien, al final de las vacaciones, fahre ich nach Hause. ¿Ah? Voy a mi casa porque estuve en otro lugar en mis vacaciones, ¿no? Igual ahí utilizo el am. Muy bien. Ok. ¿Hay preguntas aquí con el am? ¿O quedó claro? ¿Hay preguntas? Miss Tania. Digo, sí, le digo, tengo una duda acá, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace una oración, nosotros ponemos am Samsta, am Dista, pero después de eso le sigue el verbo y de ahí ya el pronombre, ¿no? He visto que hay esa secuencia. ¿Es así? ¿Siempre debe ser así una regla o puedo ponerlo adelante el pronombre de ahí el verbo cuando uso el am Samsta? Ok, hemos dicho... Les he dicho, cuando ustedes empiezan con el elemento del tiempo, es este. Aquí lo voy a marcar. Todo esto junto es el elemento de tiempo. Acá también. Aquí, esto es el tiempo. Am Wochenende. Am Anfang. Am Ende, ahí. Aquí. Ok. Siempre después, cuando lo tengo al principio, ¿sí? El elemento del tiempo sigue el verbo conjugado. Sigue el verbo conjugado. Sigue el verbo conjugado. El verbo conjugado. ¿Okay? Aquí está el verbo conjugado. Aquí también. Y aquí. Después del verbo conjugado, viene la persona. O el objeto. O los fantasmas. O el animal.
o Perú, o yo, o el señor Falco, ¿sí? Viene la persona, el objeto, el animal, ¿sí? El pronombre, y luego todo lo demás. Y esta es una regla, ¿sí? Así es la estructura, y así la estructura es fácil. Por eso les recomiendo, cuando hay elemento de tiempo o también de lugar, pónganlo al principio y ya nada más se invierte. Es el verbo, después la persona, ¿sí? Pero es más fácil, no se van a perder en la oración. Vielen Dank, Miss Dani. Bitte schön. Ok, sehr gut. Ahora tenemos estos dos, que es y am. Y quiero que me hagan igual una oración con y una con am. Aquí rápidamente en este chat del Zoom. ¿Sí? Nada más para ver que lo entendieron. Y por favor empiecen con y con am. ¿Sí? Háganme caso, es mucho más fácil para ustedes, ¿sí? Se preocupan menos. Ya después que eres más avanzada, ya lo metes en medio, ¿sí? Pero así, al principio, es mejor porque no te vayas a confundir después, ¿sí? Mejor así. Ok, por favor, una oración con y otra con am. 10 minutos.
Misa en el frage. La última oración dice el fin, al final de las vacaciones, voy a casa. Bueno, conduzco a casa. Al final de las vacaciones voy a mi casa. Voy manejando a mi casa o voy en transporte a mi casa, pero el chiste es que regreso a mi casa. Ajá. Okay, thank you. ¿Viste?
Ok, vamos a revisar qué escribieron. Y a um 8 Uhr gehe ich zur Arbeit. Ja, muy bien, Katharine. Jessica, um 11 Uhr schlafe ich. Am Freitag ist heute, okay, así no lo decimos, decimos, heute ist Freitag, hoy es viernes, igual como en español, ¿sí? Heute ist Freitag. Okay, José, um 7 Uhr esse ich mein Frühstück, te faltó la persona. Am Wochenende putze ich meine Wohnung. No olvides, José, la persona. Porque con la pura conjugación del verbo no sabemos de quién estás hablando. ¿Ok? En alemán no podemos saber de quién estás hablando. No es como en español, vamos y es nosotros vamos. ¿Sí? Siempre acompáñalo. Ok, Claudia. Ok, aquí no es un Nachmittag, es am Nachmittag. Mitternacht, nada más era el ejemplo de mitternacht. No es ningún otro punto. Ay, perdón, me equivoqué. Ajá, nada más es el ejemplo mitternacht. ¿Ok? Ok, Nachmittag no, am Nachmittag. Am Montag muss ich die Hausaufgaben machen. Ja, sehr gut. Ok, Jonel, 7 Uhr gehe ich. Ahí te faltó la preposición. Preposición es zum Unterricht, a la Klasse. Am Samstagmorgen spaziere ich mit meinem Hund. Ajá, vas de paseo con tu perro. Ok, Mercedes, 6:30 gehe ich zur Arbeit. Ja, am Wochenende arbeite ich den ganzen Tag. Sehr gut, Katharine, am Samstag räume ich mein Haus auf. Ja, sehr gut, David. Am Wochenende arbeite ich im Krankenhaus, okay. Um 5 Uhr stehe ich morgens auf. Muy bien. Raúl Canelones, Mitternacht bereite ich die Flasche vor. Okay, die Flasche, te estás refiriendo a la mamila del bebé, yo creo, porque si no es la botella del tequila. No creo, ¿verdad? Porque flasche, realmente flasche es botella. Botella. Tenemos. Ah, yo le iba a preguntar eso porque es el biberón, pues, del tetero. Sí, biberón, o aquí decimos también la mamila. Mamila, ya. Y flaschen, eso es botella. Ok, en el caso del bebé, en alemán podrías decir das Fläschchen. Ajá. Das Fläschchen. Ok. Okay, mi. Das Fleisch. Das Fläschchen. Mamila, biberón, tetero. Exacto. Ya. Ok. Am Sonntag spiele ich Fußball. Sehr gut. Okay, Edwin, 7 Uhr lerne ich Deutsch. Am Wochenende gehe ich, alte falto igual la preposición, ins Kino, ¿no? Siempre, fíjense, cuando en español falta una preposición, igual en alemán casi siempre falta una. Entonces, si dices, el fin de semana voy al cine. Ese al es el ins, ¿no? Muy bien, Edwin. Ok, Fresia. Am Sonntag esse ich Ceviche. Uy, qué rico. 7 Uhr gehe ich zur Arbeit. Perfecto. Raúl, 7 Uhr. Ok, anfangen es un verbo separable, Raúl, Jenny. Entonces, es fange ich,
Um 7 Uhr fange ich meine Arbeit an. Okay, anfangen, empezar. Verbo separable. Ok, lo voy a conjugar para que vean. Sí, el celular no pude Ich parar. an, du fängst an, sie es fängt an, wir fangen an, ihr fangt an, sie fangen an. Okay? Am Montag arbeite ich nicht, Raulken. Okay. Juani. Um 10 Uhr gehe ich zur Arbeit. Okay. A ver, un momento, me está llamando Miss María. No sé si tenga un problema técnico. Un minuto. Ok. Muy bien, todo bien con Miss María. Nada más tenía una duda. Ok. Entonces tenemos. Juani. Um 10 Uhr gehe ich zur Arbeit. Esto está bien. Pero aquí tienes Juni. Lo que tenemos aquí es una fecha, Juani. Por ejemplo, am 5. April. Esto es una fecha completa, pero tú nada más pusiste un mes, ¿no? Juni. ¿Ok? Entonces. Ya, tenía que poner el número. Si O sea, nada, tenía que poner la fecha, el número. Exacto. Si nada más pones un mes, entonces es im. ¿Ok? No es am, es im. Ok. Eliseo. Um 8 Uhr gehe ich in den Park. Muy bien. Am Samstag werde ich im Park spazieren gehen. Super, Eliseo. Luego tenemos a Fabian. Am Wochenende lese ich ein Buch. Sehr gut. Um 9 Uhr gehe ich zur Arbeit. Super. Maritza, um 8 Uhr gehe ich zur Arbeit. Am Ende des Tages bin ich müde. Yo también. Todavía tengo más horas de clase. Okay. Dankeschön, Maritza. Okay, Elena, um Mitternacht lese ein Buch. Muy bien. Elena, am Montag gehe ich ins Krankenhaus. Sehr gut. Shirley, am Sonntag muss ich nicht arbeiten. Oh, qué bueno. Um 8 Uhr, ok, aquí, Shirley, acuérdate, si tenemos el elemento de tiempo al principio de la oración, se invierte, es primero el verbo, después la persona. Entonces, oh, ya. Yeah. Ah, lo pusiste abajo, ¿te diste cuenta? Y ya lo pusiste. Sí, ya. Danke, danke, Frau Tanya. Sí, bien, ok.
Entonces, super, um 8 Uhr gehe ich nach Hause. A las 8 me voy a mi casa. Ok, Rosario, um 7 Uhr gehe ich ins Kino. Am Montag kaufe ich Milch. Super. Ok, quedó como más claro, ¿no? Esas dos partes. Ok, ahora vamos con in. Ajá, que es la preposición en. Y luego im, que es lo mismo aquí como am, pero con in, ¿no? La combinación in, que es la preposición, más el artículo dem, que es en dativo, ajá, se une im. Y aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos im Urlaub, en las vacaciones, in den Ferien, en las vacaciones. Como ya se han dado cuenta, tenemos dos palabras para decir vacaciones. Una palabra es Urlaub y otra es Ferien. ¿Cuál les gusta más? Urlau. 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 Ferien. Ferien, Urlaub. Ok. Déjenme decirles, dependiendo de su palabra favorita, o sea, no tienen el mismo artículo. Urlaub, der Urlaub, y vacaciones es plural. Die Ferien. Esto es plural, muy importante. Por eso. A veces recomiendo que mejor utilicen Urlaub. Yo creo que es más fácil. Pero si te gusta sufrir más con el alemán, utiliza Ferien. O si tú quieres sufrir aún más con el alemán, usa los dos. A veces Urlaub, a veces Ferien, ¿no? Total. Ok. Y aquí vemos cuál es la diferencia. Urlaub nada más lleva im. Y esto es como más fácil porque ya te lo aprendes así, im como am y ¿no? Pero Ferien queda en in y queda el plural dativo. Ajá, que es die cambia a den. Por eso es in den Ferien. ¿Ok? En las vacaciones. Ok. Las estaciones del año, Jahreszeiten, tenemos aquí, ¿sí? Tenemos Herbst. ¿Qué estación del año es Herbst? ¿Se acuerdan? Otoño. Otoño. Muy bien. Les voy a poner otra vez aquí las estaciones del año para los que ya se olvidaron de ellos, que se llaman die Jahreszeiten, estaciones del año, y tenemos der Winter, esto es fácil, invierno, tenemos der Frühling, primavera, mi estación favorita, luego der Sommer, verano. Es que aquí el verano, ahorita se supone que todavía tenemos verano, bueno, lo último, y es lluvia, es tiempo de lluvia, entonces luego baja la temperatura. Por eso aquí en México la primavera está mejor. Ok, der Sommer, verano, luego viene der Herbst, ya otoño. Otoño. Ahí está. Y con estos también se usa im. En invierno, en verano se usa im. Luego tenemos im Moment, en el momento, im Augenblick, en este instante. En este instante. Luego también in der Pause. Ajá, ya no es im,
porque es die Pause y ya no se puede unir. Im lleva el artículo dem, ¿no? Que es das y der en dativo. Pero aquí die cambia a der en dativo y no se une, es in der. Igual Nacht, lo mismo, en la noche, in der Nacht. ¿Okay? Im Jahre 2002, en el año 2002. También, si tú dices nada más el año, aquí viene sin preposición, ohne preposición. Acuérdense muy bien de esto porque en inglés sí ponen in con el año, pero en alemán no. ¿Okay? En alemán simplemente dices 2008. Y en español dices en 2008. En alemán nada más es 2008. Ok. También lo usamos para decir dentro de, in 2 Wochen, dentro de 2 semanas, in einem Monat, dentro de un mes, in einem Jahr, dentro de un año, ¿okay? Para el futuro. Aquí lo voy a poner, que es como el dentro de. Ahí utilizamos también ese in. Ok, hay preguntas aquí con el im. ¿O quedó claro? Hay preguntas. Yo tengo dos preguntas, pero, o sea, pero solo para diferenciar, ¿cómo era? ¿Qué había dicho del ferien que es para plural? Es lo mismo. Aquí es nada más esa palabra tiene, es plural. Como las vacaciones. Porque se supone que nada más, o sea, no solamente vas un día, vas varios días. A lo mejor por eso el plural. Okay, Pero está entiendo. la otra opción, der Urlaub. También son las vacaciones, pero no es plural. Bueno, ambas son de, ¿cierto? No, No. no, porque aquí está der Urlaub, pero vacaciones die Ferien. Este nada más existe en plural, esta palabra. Ay, 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 ay. Y ese den es porque es dativo, ¿no? Ajá, die plural en dativo cambia a den. Sí, quedó más claro. Sí, y el, perdón, ¿qué era Augenblick? Augenblick, si lo traduces literal, es vista de ojos. O sea, a lo mejor como en un abrir y cerrar los ojos. Ah, Ah, okay. pero significa en un instante. Ah, okay. En un momento, en un instante. Okay. No hay ninguna otra pregunta. Quedó más claro, ¿no? Voy a escribir unos ejemplos de estos para que lo vean mejor. Y la próxima vez hacemos lo demás. Eso es súper importante para el A2. Voy a escribir más ejemplos. Ok. Tenemos im Urlaub sind wir in, no sé, Spanien.
In Urlaub sind wir in Spanien. En las vacaciones estamos en España. O in den Ferien wollen wir viel schlafen. En las vacaciones queremos dormir mucho. Luego, im Sommer regnet es viel. Bueno, aquí, por ejemplo, en verano llueve mucho. Im Sommer regnet es viel. Luego, im Moment bin ich im Unterricht. Que en este momento estoy en clase. Sí, si alguien te está molestando, hablando o algo, puedes decir, im Moment bin ich im Unterricht. ¿Sí? O im Augenblick bin ich im Jamhaus, por ejemplo. Estás, en este instante estás en la casa Jam, ¿no? O in der Pause esse ich. En la pausa como. O in der Nacht schlafe ich. En la noche duermo. Ahí en el Flagger, Mistaña, ahí pueden ir las estaciones, por lo menos las estaciones del año. Las estaciones, no los meses. ¿Cómo? No entendí tu pregunta. No, por lo menos el junio, en enero, febrero. Ah, Pueden sí. ir ahí. Ajá, también es in. Ahorita lo pongo como ejemplo, no, no lo pusieron aquí. Ok. Por ejemplo, im Januar ist es kalt. ¿A eso te referías? Exacto, los meses. Exacto. Im Januar ist es kalt. En enero hace frío. ¿Ok? Im Jahre, qué sé yo, 2080 fliegen die Autos. Por ejemplo, en el año 2080 vuelan los coches, ¿no? Aquí ponemos entonces también como ejemplo, im Februar, por ejemplo. Meses. Super gut. Voy a tomar screenshot. Voy a tomar la foto. Ok, esa tabla la vamos a seguir haciendo la próxima vez. ¿Sí? Muy importante que la acabemos. Ya lo tienen como un manual, ¿sí? Que pueden consultar. Ok, ahorita quiero que hagan ejercicios en Lerngruppen. ¿Ok? Y nos vemos el martes. ¿Sale? El martes sin falta, nos vemos y seguimos con esa tabla. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Ok, keine Fragen. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht und wir sehen uns am Dienstag. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Sí, un buen fin de semana. Schönes Okay. Wochenende. Tschüss.